En la comunidad Cruz del Hueso, en el cantón Cumandá, provincia del Chimborazo, se produjo un deslizamiento de tierra el fin de semana producto de las intensas lluvias, lo que afectó una vía principal que conecta la costa con la sierra. Habitantes de la ciudadela El Dorado, en el cantón Durán, están cansados de no tener agua potable. Indican que hace 2 años tienen este problema y sin embargo les cobran la planilla. Tendremos sus detalles más adelante. Un atentado con artefactos explosivos se reportó la noche de este lunes, esto en el sector de la Florida Norte. Los propietarios de este local comercial ya venían siendo extorsionados. En pocos minutos le llevamos todos los detalles. Planteles educativos particulares Región Costa Galápagos inician sus clases dando la bienvenida a los alumnos. Martes 23 de abril de 2024, momento de retomar las noticias de la comunidad y lo hacemos con esta toma aérea de lo que ocurre en Cumandá, provincia de Chimborazo, luego de una serie de deslizamientos de tierra que tuvieron lugar este fin de semana y que han dejado este panorama completamente desolador. Comunidades incomunicadas que tienen que cruzar a su suerte tramos extensos de tierra y lodo para seguir medianamente dentro de lo posible con su jornada de trabajo. Valery Villalba, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, así es, una situación crítica la que se vive en Cumandá. Son imágenes impresionantes y tenemos a nuestro equipo encabezado por Ricardo Cruzati en el lugar y hacemos contacto con él a esta hora de la mañana para que nos cuente más detalles de lo que siguen atravesando los pobladores de esta zona. Así que adelante, Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Nosotros nos encontramos en la comunidad Cruz del Hueso, en el cantón Cumandá, provincia del Chimborazo, donde lamentablemente el fin de semana se produjo un deslizamiento de tierra como efecto de las intensas lluvias que se registraron el fin de semana en este sector, lo que provocó este deslizamiento que ustedes pueden observar, afectando esta vía donde pasan cientos de personas, vehículos que se dirigen a diferentes comunidades que quedan en el cantón Cumandá, e incluso hay comerciantes que se dirigen también a lugares como Riobamba a ofrecer sus productos. Quiero que vean esta imagen. En este momento esta persona está cruzando por en medio donde está este deslizamiento, porque es la única manera, compañeros, en las que ellos pueden llegar a sus casas, a sus trabajos. Y los que nos han comentado las personas es que incluso han tenido que hacer un puente provisional para poder cruzar de un lado a otro, compañeros. Incluso, bueno, el día de ayer nosotros estuvimos en este punto tomándole el pulso a la situación. En ese momento, pues, habían personal de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana, pero en este momento, compañeros, a esta hora no hay presencia de uniformados en el sitio. Mi compañero Jorge Donoso, si me puedes ayudar con la toma, muchísimas gracias. Quiero que vean, no hay presencia de ninguna autoridad por el momento, esperando, bueno, que se hagan presentes en el transcurso del día, puesto que a lo largo de esta vía hay muchas personas que tienen que ir, como les comento, a sus trabajos, a sus viviendas, a hacer las diferentes actividades en su día a día. Incluso, compañeros, bueno, el camino, lo que ha provocado este deslizamiento de tierra, ha dejado mucho piedras, rocas grandes, hay incluso troncos de árboles esparcidos a lo largo de este camino. Poco a poco las personas están empezando a llegar para dirigirse, pues, a sus domicilios, a realizar sus actividades. Eso es lo que les podemos contar a esta hora, amigos, la situación que está viviendo esta comunidad Cruz del Hueso en el cantón Cumandá, provincia del Chimborazo. Vamos a ver si en el transcurso del día se hacen presentes algunas autoridades, como les comentamos, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana, para ayudar a las personas que necesitan cruzar de un lado al otro, o también brindarles atención médica si en tal caso lo requieren. Eso es lo que les podemos contar a esta hora de la mañana, compañeros.
Volvemos con ustedes con más en estudios. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Siguen siendo imágenes impresionantes y sobre todo ver cómo la gente sigue arriesgando su vida y pasando por esta zona que se encuentra así, llena de esa tierra que puede ceder en cualquier momento. Ayer nos sorprendía también bastante tu enlace en esos momentos con miembros del cuerpo de bomberos y demás ayudando. Al día de hoy están solos los comuneros, los pobladores, y siguen arriesgando sus vidas. Ahora, más allá de la atención que pueda dar, en este caso, los agentes de respuesta, ¿qué va a pasar en Cumandá? ¿Qué acciones se pueden tomar? ¿Cuál va a ser la solución ante esta catástrofe? Sí, a mí me preocupa mucho que estamos cubriendo zonas de desastre similares, donde luego de un par de horas de la emergencia en sí, permanecen completamente abandonados. Uh-huh. Como si no pudiera pasar algo más, cuando realmente no hay ninguna garantía de que, por ejemplo, acá la tierra no continúe cediendo. Veíamos postes de alumbrado público en el piso, con cableado en el piso. Ayer veíamos adultos mayores, niños intentando pasar esta zona en compañía del cuerpo de bomberos de Cumandá, que hoy no está ya. Y hoy la gente cruza por donde entiende que es seguro cruzar. Pero las zonas no están acordonadas y no hay una respectiva guía para que no ocurran accidentes. La Secretaría de Riesgos, nuevamente, hemos abordado este tema en diferentes ocasiones. Ha quedado como un ente asesor de los municipios. Lo que antes era la defensa civil, lo veíamos en cada desastre natural, pero hoy, luego de estos hechos, lastimosamente, la escena es esa, de completo abandono. Más allá de las obras de infraestructura que se vayan a planificar, que en algún momento serán, ¿qué pasa en este momento cuando la gente necesita continuar con sus vidas y no hay una guía técnica que les diga, señores, por acá no, váyase por acá, que es lo seguro? Yo creo que lo que vemos es preocupante, por decirlo menos. Lo mismo sucede en el sector del puente que se cayó en la troncal El Triunfo. Uh-huh. Usted ve que se cayó el domingo de las elecciones. Martes por la mañana el panorama es exactamente el mismo. Más allá de un cordón amarillo y un peligro, no hay más. Pero la gente tiene que continuar con sus vidas. El tema es que se arriesguen dentro de todo lo menos posible, o que simplemente no se arriesguen. Así las cosas en Cumandá, provincia de Chimborazo, donde continúa nuestro compañero Ricardo Cruzati con un equipo de 24 horas siguiendo lo que ahí sucede y la respuesta de las autoridades. Fin de semana complicado, la naturaleza nos vuelve a mostrar su fuerza. Sí, cómo preocupa sin duda ver esas imágenes. Y tú mencionabas lo que pasa en la zona donde se cayó este puente, ahí en el sector entre El Triunfo y la troncal. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha indicado que se va a instalar un puente Bailey justamente en la zona, como lo decíamos, entre los cantones La Troncal y El Triunfo, donde este fin de semana fue el domingo por la tarde que colapsó justamente ese puente. El sector La Cadena, al momento los técnicos se evalúan las condiciones de los pilares que todavía siguen en pie. Así luce desde el aire el puente que conecta los cantones La Troncal y El Triunfo. La estructura quedó inhabilitada por un socavón que debilitó una de sus bases. La tarde del domingo 21 de abril. Ya durante el lunes, decenas de personas se arriesgaban cruzando por los escombros de esta estructura, pues muchos de ellos trabajan en haciendas y comercios localizados en el cantón La Troncal. Es que la situación es que no le queda de otra. Hay gente que trabaja en las haciendas y para darse la vuelta por la troncal está recontra que lejos, porque tienen que darse una vida, una vuelta por la vía Playa Seca, y es una vía muy peligrosa. Así es, caballero. Ojalá que el municipio tome en cuenta rápido y haga el favor de arreglar lo más pronto posible, porque esta es una vía muy transitable y necesitamos. Esta vía, también conocida como E40, es estratégica, pues por aquí diariamente transitan más de 7.000 vehículos. Un flujo de transporte que comunica las provincias de la costa con la sierra, principalmente Cañar y el Austro Ecuatoriano. En el sitio la mañana de lunes estuvo presente la alcaldesa del cantón La Troncal, Miriam Castro, quien explicó que en colaboración con la prefectura de Cañar, se habilitará una ruta alterna de 3.6 kilómetros. La estamos tratando de habilitar en conjunto con la prefectura de 1.80 kilómetros, ¿sí? Estamos viendo que esta es más corta. De esta tratamos
de que se conecte con un puente de donde se encuentra la derivadora de aquí de Manuel de J. Calle. Ahora, no sabemos qué tan ancha o qué tanto de peso resista, obviamente para el peso vehicular. Sí, esa ruta pasa justamente por el bypass, como se denomina, de Manuel de J. Calle. Esperemos ya dar hoy día mismo una solución. Eso se trata de trabajar conjuntamente. Esta es una vía estatal, sin embargo, la vía rural nos corresponde a nosotros. Otra opción que tienen los conductores es avanzar hasta el kilómetro 26, luego dirigirse hasta Puerto Inca, para finalmente salir a la troncal. Sin embargo, esto implica hacer una hora más de recorrido. La alcaldesa de la troncal afirmó que en ocasiones anteriores ya se había solicitado el mantenimiento de esta estructura al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no obtuvieron respuesta. Esperemos que el gobierno a esto sí no nos haga oídos sordos, porque ya habíamos pedido hace tiempo atrás, muchos meses atrás, que intervengan y no ha habido la intervención. Ya la tarde del último lunes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resolvió la instalación de un puente Bailey de 36 metros de longitud, como solución emergente para restablecer la conectividad en esta arteria vial. Sin embargo, previo a esta obra se realizarán estudios técnicos a fin de asegurar que las pilas que se mantienen en pie tengan la capacidad de carga requerida. Seguimos recorriendo el país. Las fuertes lluvias en el Cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos, ponen en riesgo a una represa y afecta a 230 familias de 4 recintos de la localidad. Las autoridades evalúan los daños también en el sector agrícola. 230 familias están afectadas con las últimas lluvias en el Cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos. Allí desbordó el río Las Juntas y anegó a los recintos Los Almendros, El Caimito, Bocatoma y Río Chico. En este último, el agua ingresó a las casas y dañó los enseres. O sea, de un rato a otro se nos metió el agua de contado porque se rompieron unos muros por acá atrás y el agua se nos subió de un rato a otro, se perdieron los arroces, animales. Estamos full agua, estamos inundados. Se dañó porque se nos viró, ya se ahondó, ya no hubo dónde ponerlas, entonces ya, ¿qué íbamos a hacer? Coge afuera, se nos fue un poco de cosas, tinas, tanques. Se nos llenó, era como que era el agua que subía una cantidad, como una marea, se trepó y... En la represa de Río Chico se subieron las compuertas para que fluya la corriente del agua. Sin embargo, la acumulación de basura forman palizadas que comprometen la estructura. La competencia del área es el área rural, ¿no? Tiene que intervenir la prefectura de Los Ríos. Está enviando volquetadas de material a los recintos para que mitigar un poco la reacción, el nivel del agua. En las zonas afectadas se levanta información y se estima llegar con ayuda, entre tanto que Gestión de Riesgos y el Ministerio de Agricultura hacen un barrido para cuantificar las hectáreas inundadas entre cacao y arroz. Y bien, los cortes de electricidad continúan en el país. Vamos a revisar horarios y sectores donde se van a registrar estas desconexiones hoy martes 23 de abril acá en Guayaquil. De 9 de la mañana a 2 de la tarde va a cortarse el suministro eléctrico en estos sectores. Mucha atención, avenida Isidro Ayora, Mucho Lote, etapa 3, Brisas de Pascuales, avenida Francisco de Orellana, todo en el norte de Guayaquil, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, insistimos. Si en otra franja horaria, lo revisamos de inmediato, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, 2 horas, Los Tulipanes, Cooperativa Unión y Progreso, Ciudadela Pradera 2 y 3, Ciudadela 9 de octubre, esto en cambio en el sur de Guayaquil. Es información confirmada por la Corporación Nacional de Electricidad, pero si usted desea saber con mayor detalle los horarios y los sectores donde se van a registrar estas desconexiones de energía, lo invitamos a sacar su celular y escanear el código QR que ponemos en pantalla para que usted pueda saber si en su sector se va la energía eléctrica, en qué horario, para que pueda organizarse dentro de todo esto que es un dolor de cabeza, la verdad, lo mejor posible. Escanee este código y corrobore con información oficial del de la Corporación Nacional de Electricidad para saber el horario de la desconexión en su sector. Vamos a revisar pronunciamientos. Desde el Ministerio de Energía se toman acciones para hacerle frente a los apagones. Desde este martes está disponible una nueva página web donde la ciudadanía podrá consultar los horarios de los cortes de luz. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, ahora encargado de la cartera de Energía y Minas también.
El tema de los horarios se definen de acuerdo a una programación que le entrega el SENACE y de esta curva de demanda. Debe recordar que el consumo en un día mayoritariamente sucede un pico menor en la mañana, tipo 8 de la mañana, y otro pico muy grande entre 6 y 10 de la tarde. Entonces, en función de eso es que se establecen ciertos horarios y en la programación que el SENACE le entrega a la empresa distribuidora. Estamos teniendo bastantes problemas en CENEL Guayas Los Ríos, pero muy aparte de eso, va a operar una página web que la vamos a comunicar centralizada en versión beta. Tenemos que ver bien si el servidor va a aguantar la cantidad de gente que va a consultar, pero lo queremos probar para que esa comunicación sea más ágil. La idea es que salga el sector en el que uno está, que uno pueda buscar su sector e inmediatamente salga la programación de la hora que fue el día anterior y si hay alguna reprogramación que también salga en ese mismo espacio. De la mañana con 17 minutos. Amigos, momento de revisar el pronóstico del tiempo y también seguir monitoreando cómo se encuentra Guayaquil a esta hora de la mañana. Y vemos la zona del suroeste de la ciudad, la avenida Portete, muy cerca de esta toma que nos brinda el sobrón 24 horas. Y sí, cielo despejado o que ya empieza a disipar todas estas nubes que teníamos más temprano. Y a esta hora también tenemos una temperatura bastante elevada, 27 grados centígrados es lo que tenemos en temperatura mínima y 30 grados centígrados en temperatura máxima. Pero ¿cómo estará el tiempo durante toda esta jornada de martes? Vamos a revisarlo a continuación, pero por horarios. Vamos a ver a continuación en la gráfica que nos indica que de 10 a 12 del día tendremos igualmente un cielo despejado y la temperatura comienza a incrementarse más. 30 grados centígrados es lo que se espera en esa franja. Luego de eso, mucha atención, de 1 a 5 de la tarde, de igual forma un cielo despejado y la temperatura llega a los 32 grados centígrados bajo la sombra. Bastante calor entonces para esta tarde, a buscar de alguna manera refrescarnos también con estos cortes de energía. Esperemos que no sea tan tedioso el día de hoy. De 6 a 10 de la noche, un cielo parcialmente nublado en cambio. Se ha actualizado la información, se hablaba de lluvias, ya no. Esperemos que también se mantenga así, 28 grados centígrados en temperatura. Revisamos más noticias, mucha atención. Los moradores de la ciudadela El Dorado en el cantón Durán aseguran que no tienen agua potable ya desde hace 2 años. El municipio les envía líquido vital por medio de tanqueros, sin embargo, esto ocurre cada 9 días, tienen que esperar. Eder Cheme está en el lugar con la comunidad para ampliarnos esta denuncia. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Así es, nos hemos trasladado a esta hora de la mañana hasta el kilómetro 6.5 de la vía Durán-Boliche. Este es el ingreso hacia la ciudadela El Dorado. Y es que la razón por la que estamos aquí es porque los moradores de esta ciudadela están el día de hoy pues levantándose, estableciendo una medida de hecho, protestando, debido a que manifiestan que hace 2 años no tienen el líquido vital. Este problema se ha venido agudizando y el día de hoy han salido con carteles, con pancartas y obviamente a protestar porque no tienen el líquido vital y se les ha prometido, o se les prometió en su momento que se les iba a repartir con tanqueros de agua, pero estos tanqueros vienen cada 9 días, eso sí es que vienen, y les entregan solamente 2 minutos de líquido vital. Están cansados, me digo, de esta problemática. ¿Cómo están haciendo para poder tener el líquido vital ante el incumplimiento de la empresa de agua potable de proveerles de este líquido? Buenos días, mi estimado. Primero que nada, el pueblo que usted ve aquí de la ciudad de El Dorado gasta semanalmente entre 40 y 50 dólares porque tiene que hacer el consumo al tanquero, cuando Durán es un cantón que tiene al pie el río y estamos desabastecidos de agua. Como usted puede darse cuenta, aquí tenemos la generación antigua que ya hizo esto y hoy por hoy se encuentra la nueva generación realizando el mismo trabajo y así vamos en un problema generacional. Me encantaría que se mencione también, don Malta, los vecinos, porque realmente estamos teniendo una problemática de agua. Se llama líquido vital y carecemos de tal. Le hago un llamado al alcalde, si puede acaso abastecer a su familia por 2 minutos de agua, si acaso eso le alcanza a alguien, por favor. Muy amable, un segundo. Amigo, ¿hace cuántos años se manifiesta este problema desde esta tubería que se encuentra averiada y que es lo que ha generado que inicialmente les den agua por tanquero? Bueno, la tubería en sí ya tiene más de 30 años. Esa tubería ya tiene mucho tiempo que no sirve. Se ha pedido de favor se les ha pedido a los señores de MAPAC que nos ayuden con el cambio de las tuberías. Nosotros tenemos un plan de contingencia que se supone que el plan de contingencia es
mientras se arreglan las tuberías, nosotros recibir el agua por tanquero. Pero hemos estado recibiendo muy pocas veces el agua por tanquero, cada 9 días, y allá el cambio de las tuberías, nada hay que ver. No están haciendo el trabajo nada. Y el tanquero, los tanqueros vienen cada 9 días y les dan solo dos minutos de agua, nada más. ¿Cómo llenan sus envases con ese tan corto tiempo? Nosotros tenemos que comprar de unos tanqueros aparte que vienen a vender. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer el día a día. Pedimos de favor, ya no solamente la colaboración de Mapaz, sino queremos al alcalde aquí, que nos venga a dar la cara, al alcalde, y por último llegar a instancias más altas. Pedirle al gobernador que nos visite para que vea la situación, porque el alcalde ya muchas veces ha quedado en venir. Y... Ya listo, amigo, bastante breve, porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo están viviendo con este problema? De esta ciudadela. Año tras año hemos tenido que hacer esta majadería y no nos escuchan. No nos viven sin el agua. Los tanqueros son los propietarios, son los ediles, antiguos y nuevos. Amigo, ¿cómo están viviendo sin el líquido vital? Coménteme cómo hacen a diario. Pagándole a los otros tanqueros. Hay agua para los tanqueros, pero no para la ciudadela. Las otras ciudadelas tienen agua, nosotros no, es una mafia. Tenemos que estar pagando igual planilla. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, es parte de la realidad. A pesar de eso, tienen que pagar las planillas porque les están cobrando el servicio. Y es lo que indican ellos, les cobran el servicio a pesar de que no tienen el líquido vital. Es lo que se puede constatar aquí esta mañana. Incluso han amenazado con tomar una medida de hecho, cerrar la vía Durán Boliche. Están quemando llantas aquí, pero no se ha cerrado la vía. Han indicado que están realmente cansados de esta problemática porque no tienen el líquido vital. Además de los problemas de seguridad que se están generando aquí, que indican que sufren robos a diarios en el ingreso hacia la ciudad de El Dorado. Es cuanto podemos informar, compañeros, desde el kilómetro 6.5 de la vía Durán Boliche, en donde los moradores de la ciudad de El Dorado indican que no tienen el líquido vital, que les cobran la planilla y que los tanqueros que deberían venir a abastecerlos de líquido vital vienen cada 9 días y solamente les dan 2 minutos de agua. Los dejamos con imágenes de esta medida de hecho. Ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Buenos días, Eder. Es increíble cómo pasan los años y seguimos hablando de los problemas con el servicio de agua potable ahí en el Cantón Durán. Y no conformes con eso, con ese problema que aqueja a todo el cantón. Hablamos de que en esta zona, justo en la ciudadela El Dorado, de paso dicen que los tanqueros les dan solamente 2 minutos para recoger el agua del día o de la semana. Es invivible. Y también se entiende ya la reacción de la gente, ya está cansada, pues. Es imposible vivir así. Yo quiero que ustedes se pongan un minuto en los zapatos de esta comunidad que tiene años entero pidiéndole a oídos sordos alguna solución. Es inhumano vivir con ese suministro cada 9 días por apenas 2 minutos. Terminan esos minutos y ya usted lo ve la próxima semana al tanquero. No, pues. En Durán pareciera que el tiempo simplemente no pasa, pero la indignación sigue creciendo frente a la inacción de sus autoridades. Hoy, por ejemplo, hay un exalcalde investigado por peculado a propósito de un contrato para el servicio de agua potable. Uno de los grandes pendientes del cantón. Esperemos que al menos se pronuncien, pues, y le den fechas a esta comunidad que ya ha esperado tanto. 8:24. Momento de una pausa, amigos, pero atención con lo que tendremos al volver. Les contaremos que los dos cuerpos desmembrados encontrados en el norte de Quito tendrían relación con una posible amenaza a la fiscal general del estado, Diana Salazar, según la fiscalía. Después de la pausa les damos más detalles. Además, se registró un atentado con artefactos explosivos en el sector de la Florida Norte. Ahí continúa Ricardo Alcíbar, nos tiene un avance a esta hora. Ricardo. ¿Qué tal, Carlos? 8:29, amigos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, planteles educativos particulares del régimen Costa Galápagos retoman sus actividades. Han terminado finalmente las vacaciones. Si me confía la producción, si vamos con Alex Vargas o seguimos en exteriores para hablar también lamentablemente de lo que ocurre en otro punto de la ciudad, pero no con buenas noticias, lamentablemente, sino con el accionar de estos delincuentes que siguen amedrentando a los comerciantes. Sí. Y en este caso ha habido un ataque con explosivos. Sí.
En lo posterior hablamos del regreso a clases, vamos a hablar de lo que sucede en las calles, sector Florida Norte. Ricardo Alcíbar está en el lugar desde muy temprano para contarnos de un ataque con explosivo a un local comercial. Compañero, adelante, por favor. ¿Qué tal, Carlos, Valerie, televidentes? Así es, el temor y la incertidumbre crece acá en el sector de Florida Norte. Esto luego de que la noche de este lunes se registrara un atentado con artefactos explosivos que dejó justamente así la puerta de ingreso a este local comercial dedicado a la venta de artefactos electrónicos. Son exactamente las 8:30 de la mañana. Hay algunos empleados, colaboradores de este local comercial que llegaron a preguntar disposiciones a los jefes y dueños de este local comercial porque están muy preocupados y asustados de tener que trabajar en estas condiciones. Nos comentaba también que el año pasado, a inicios del 2023, se había reportado un atentado contra este local, pero esa vez dispararon contra el predio. De allí en más se habían mantenido las cosas tranquilas hasta hace 2 meses atrás, aproximadamente finalizando el mes de febrero, cuando delincuentes entregaron un panfleto extorsivo solicitando un monto de dinero en efectivo aún no especificado, y de allí los delincuentes, al ver que no se les pagaba la denominada vacuna, lanzaron ese artefacto explosivo. Se conoce que es un hombre y una mujer, los cuales se movilizaban en una motocicleta. Vamos a intentar conversar también con una de las colaboradoras de este local comercial, sin mostrar el rostro por su seguridad. Amiga, no le estamos mostrando el rostro, muy buenos días. Pero cuéntenos, preocupante la situación que viven acá. Ustedes tienen que venir a trabajar o esperar disposiciones para saber qué se va a realizar en el resto de la jornada luego de este atentado. Tenemos que hacer las disposiciones. ¿Sí? Ajá. Ya habían recibido, me había comentado hace el año pasado, había escuchado de un atentado también, pero esta vez con disparos. No sé nada, la verdad, yo soy nueva en esto. Ya, ok, perfecto, ya no se preocupe. Bueno, el tema justamente de una de las colaboradoras de este local había hablado previamente con nosotros, ahora prefiere simplemente no hablar, me imagino, claro, por el temor que sienten. Ahí estamos enfocando también la cámara de videovigilancia y la alarma que sonó cuando se escuchó la detonación del artefacto explosivo. Estamos a apenas 500 metros de la unidad de vigilancia comunitaria del Distrito Florida, donde están los jefes tanto del Distrito Nueva Prosperina como los jefes también del Distrito de acá, el sector de la Florida. Sin embargo, los delincuentes no vieron nada y simplemente llegaron en horas de la noche, colocaron el taco explosivo, detonó y se fueron del lugar. Aún hay gente esperando disposiciones para poder colaborar, para poder trabajar el resto de la jornada del día, y piden mayor resguardo por parte de la Policía Nacional y que se inicien las investigaciones. Conocemos que en muchos de estos casos los propietarios no han denunciado a la Policía Nacional, por ello no se ha dado un seguimiento a los locales comerciales. Por ello ya la Policía Nacional ha solicitado en reiteradas ocasiones denunciar estos casos, ponerse en contacto con ellos. Aquí vemos los destrozos, el impacto incluso llevó a que uno de los candados sea detonado y reventado por completo. Ahí lo vemos, está prácticamente partido por la mitad. Además de esto, en el parque que está justamente al frente, en la avenida Eduardo Solá, hay personas dedicadas al consumo de droga, a la venta de droga también, que merodean en horas de la noche volviendo inseguro este sector de la Florida Norte. Situación complicada viven los habitantes del norte de la ciudad de Guayaquil, que también esperaban de que las cosas mejoraran, de ya no ser blanco justamente de estos atentados con artefactos explosivos. Sin embargo, los vacunadores vuelven a salir a las calles y vuelven a realizar este tipo de eventos delictivos. Hasta acá la información desde el sector de Florida Norte. Son exactamente las 8:33 de la mañana. Carlos Valery, ustedes tienen más en estudio. Muy buenos días. Lastimosamente se trata de un delito que no se detiene. Hay una unidad de la Policía Nacional creada hace muy poco, que es la unidad contra la extorsión, que ha dado golpes certeros a nivel nacional. Esperemos que este caso sea uno de ellos, dado que estos delincuentes han sido grabados por cámaras de seguridad, haciendo lo único que saben hacer, delinquir en las calles, atemorizar a los ciudadanos que se preguntan hasta cuándo tenemos que vivir en zozobra, en manos de estos delincuentes que ponen una tarifa por trabajar y hasta por vivir. Vamos a seguir con hechos delictivos a esta hora, cuando son las 8:34 de la mañana, para contarles de 4 personas que estaban en un taller mecánico, fueron asesinadas luego de que sicarios los atacaran con fusiles. Ocurrió en Manta, provincia de Manabí, donde hasta la fecha ya suman 97 las muertes violentas registradas en este punto. Un
taller de reparación de motocicletas fue la escena de un múltiple asesinato en el cantón Manta, de la provincia de Manabí. Cuatro personas resultaron asesinadas luego de que sicarios que usaron fusiles y armas de 9 milímetros les dispararan en repetidas ocasiones. El hecho violento se registró en la calle 110 y avenida 111 del barrio 9 de Octubre, perteneciente a la parroquia Tarqui. Personas que han estado en el lugar fueron atacadas con armas de fuego por un vehículo que posterior a eso se retira del lugar. Según información proporcionada por el Distrito de Policía de Manta, los asesinos se movilizaban en un vehículo desde donde abrieron fuego a las víctimas. Se han activado todas las unidades de búsqueda, se activó inmediatamente el procedimiento, el operativo policial para dar con la ubicación de los presuntos causantes. Estamos en ese trabajo todavía. Las unidades investigativas también están realizando las primeras diligencias. Se conoce que el dueño del taller murió en el sitio, luego de quedar sin signos vitales en la calzada, en tanto que las tres víctimas restantes alcanzaron a llegar hasta una casa de salud, pero posteriormente fallecieron. Fallecieron en las casas de salud, en la clínica Los Esteros y en el hospital Rodríguez Zambrano, respectivamente. Y la otra aquí en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Rubén Solórzano Vera, de 50 años, Antonio Briones Cuenca, de 50 años, Juan Lorenzo Arteaga, de 25 años, y Cristóbal Reyes, de 38 años. Familiares de las víctimas se mostraron consternados por lo sucedido. Con esta masacre, el distrito Manta ya suma 97 muertes violentas en lo que va de 2024. 8 de la mañana con 36 minutos y dictan prisión preventiva para Fabricio Colón Pico, cabecilla de la banda criminal Los Lobos, quien fue recapturado la madrugada de este lunes en Puerto Quito tras casi 4 meses de su fuga de la cárcel de Riobamba. Sí, alias Capitán Pico se encontraba en la lista de los más buscados por el gobierno nacional. Durante la madrugada de este lunes 22 de abril, la Policía Nacional logró la captura de Fabricio Colón Pico, conocido como alias Capitán Pico, líder de la banda criminal Los Lobos. Yo sé, papá, no se me vayan a matar. No, Colón Pico se encontraba prófugo desde hace 3 meses, luego de escapar de la cárcel de Riobamba. Tras la captura, el líder de la banda terrorista llegó a la unidad de flagrancia en Quito. En medio de un fuerte contingente policial. Todos sabemos lo que significa Colón Pico y en ese trabajo arduo la Policía Nacional no ha cesado ni cesó jamás de una búsqueda profesional. Las autoridades indicaron que la captura se llevó a cabo en Puerto Quito, provincia de Pichincha, tras intensas labores investigativas y operativas realizadas durante varios meses. Esta finca tenía varios campaneros que inmediatamente le informaban a través de los medios de comunicación la existencia de terceras personas que no eran del territorio y sobre todo que eran extraños en el territorio. Por eso la operación se hizo bien compleja. Además del líder criminal, fueron detenidas otras 4 personas vinculadas al caso, todas estas con múltiples antecedentes. Fueron las 5 personas aprehendidas, 7 terminales móviles que inmediatamente ya han sido estos puestos a orden de la autoridad competente para la explotación y poder extraer información que estamos seguros que va a haber una información importante para continuar con el proceso investigativo. 2 armas de fuego, un fusil de alta connotación, un fusil que tenía proyectiles, porque al momento que ingresó Policía Nacional fueron recibidos a bala. El pasado 19 de abril, el gobierno lo incluyó recientemente en la lista de los criminales más buscados del país, debido a su peligrosidad y sus múltiples antecedentes delictivos, que incluyen delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato y extorsión. La Fiscalía informó que el hallazgo de 2 cuerpos desmembrados en el norte de Quito tendría relación con una posible amenaza a la fiscal general Diana Salazar. Y es que según informes de inteligencia, la amenaza incluía advertencias sobre la comisión de otros delitos. Para la institución, estas alertas buscan amedrentar a sus funcionarios, de ahí que se adoptaron medidas de seguridad adicionales y se investiga lo ocurrido. El fin de semana existieron alertas de inteligencia sobre posibles atentados en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Es así que a las 03 horas con 42 minutos la primera unidad policial que identifica estos bultos forma parte de los cercos de seguridad de la señora fiscal. Escuche esto, este fin de semana nuevamente las Fuerzas Armadas encontraron armas, municiones y explosivos en la cárcel regional del Guayas. Y pese a los exhaustivos controles, las mafias criminales recluidas en ese recinto carcelario siguen armándose. Todo apunta a que los integrantes de las estructuras delictivas insisten en tener el control de sus actividades ilícitas dentro de este centro carcelario. Y es que pese a varias intervenciones, la fuerza pública nuevamente halló este fin de semana cientos de municiones, explosivos, armas de calibre mayor y granadas fragmentadas. Los miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaron el decomiso en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Privación de Libertad Guayas número 4, más conocido como la cárcel regional. Los agentes de inteligencia policial informan que una vez que estas organizaciones fueron declaradas como grupos terroristas en los estados de excepción emitidos por el gobierno, empezaron a desfragmentarse, queriendo colocar a nuevos líderes para que asuman los roles de control tanto extra como intramuros. A nivel nacional se han ejecutado una serie de incursiones para retomar el control de las cárceles. Sin embargo, en cada operativo los efectivos siguen encontrando todo tipo de armamento escondido por los presos. Hay que tomar en cuenta que en la parte posterior de este centro carcelario está el río Daule, un lugar vulnerable que pese a estar controlado por militares, no se abastecen para toda la zona. Otro fenómeno detectado por los agentes es cuando se hacen las readecuaciones y los privados de libertad son cambiados de celda. Son ellos mismos los que dan información de caletas que tenían en su espacio. Esto para evitar ser atacados. La policía tiene una unidad de contingencia penitenciaria que controla el cerco externo, es decir, los filtros de acceso a los 5 centros de privación de libertad que se ubican en la vía Daule, mientras que los militares están en la parte externa e interna. Los que tienen la misión de controlar los pabellones, el conteo de los PPLs al interior de cada celda, son los agentes de seguridad penitenciaria. Cabe señalar que en la cárcel regional las etapas de máxima, media y mínima están cerca de viviendas. Apenas los divide una calle y una reja, por lo que también se maneja información del ingreso de armas por este punto. Y el bloque de seguridad de la Policía Nacional capturó a alias Yuca, líder de la agrupación terrorista Los Lagartos, que opera en el sur de Guayaquil. Pero atención con esto, porque la institución alerta que en audiencia le dieron medidas alternativas. Catalina García nos tiene la información. Luis Enrique Valverde Bonilla, alias Yuca, señalado como líder de la agrupación terrorista Los Lagartos, fue capturado el fin de semana por el bloque de seguridad de la Policía Nacional en el sector del Guasmo sur de Guayaquil. Este sujeto era un objetivo de intermedio valor para la fuerza pública, pero resulta que tras la audiencia de flagrancia le dieron medidas sustitutivas. En el acta de resumen de la audiencia se lee que su abogado indicó que la droga que le encontraron a su cliente, alias Yuca, era para su consumo. Además, que la drogadicción es un problema de salud, por lo que solicitó le den la medida cautelar que finalmente fue aceptada. Los registros policiales señalan que Luis Enrique Valverde Bonilla, alias Yuca, es hermano de Luis Enrique Valverde Peña, alias El Ojón, quien forma parte de la lista de objetivos militares publicados por el gobierno nacional la semana pasada. Los agentes de inteligencia confirman que los hermanos lideran la organización terrorista Los Lagartos. Además, que el sujeto que recibió medidas sustitutivas, alias Yuca, presenta 4 antecedentes: en 2016 por asesinato, 2018 por homicidio simple, 2019 y 2022 por tenencia de armas. Momento de una pausa, amigos, pero al volver, atención, planteles educativos particulares dan la bienvenida a los estudiantes en este regreso a clases. Ahora sí, vamos con Alex Vargas desde Mucho Lote para que nos dé un avance al respecto, compañero. Gracias, buenos días, unidades educativas particulares. Estamos de regreso con más en 24 horas, cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos, y lo anunciábamos, varios planteles educativos particulares dan la bienvenida a los estudiantes en este inicio de clases en el régimen Costa Galápagos. Vamos con Alex Vargas, quien se encuentra en una unidad educativa en el sector de Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil. Adelante, Alex, te escuchamos, buenos días. Y
¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días. Gran ánimo y entusiasmo iniciando el periodo electivo régimen Costa Galápagos. Noten ustedes, 2024-2025, como ustedes pueden apreciar en imágenes, al menos acá en el norte de Guayaquil, mucho lote 2. Ahí está, una vez que se entonaron las sagradas notas del himno nacional y desde luego el himno a este establecimiento educativo, muchos de los alumnos en sus respectivas aulas. Vamos a tomar contacto con Carlos Andrés Calderón. Noten ustedes, cuéntenme, mi estimado, sus palabras de ánimo y dándole la bienvenida a los estudiantes, al menos para este periodo electivo. Buenos días. Buenos días con toda nuestra comunidad. Efectivamente, es un nuevo inicio, con muchísima alegría. Hemos recibido a nuestros estudiantes desde octavo de básica, tercero bachillerato, y progresivamente los próximos días continuaremos recibiendo a los niños de... y estudiantes de más pequeños. Es necesario inyectar este entusiasmo. Debo resaltar el acompañamiento que hemos recibido también de nuestros padres de familia, que se hacen presentes también para celebrar el último primer día de clases de nuestros alumnos de tercero de bachillerato, que son nuestra novena promoción de bachilleres de la República. Excelente. Oye, hay un tema adicional con respecto ahora que está la situación de los cortes de energía. ¿Cómo van a sobrellevar esta situación? Muy bien, nosotros hemos tratado de adaptar la institución a estas circunstancias. Si bien es cierto, son detalles que no podemos controlar. Sin embargo, como ustedes pueden observar aquí, este es un salón de clase donde los estudiantes son dueños de su espacio. Adicionalmente, hemos incrementado el número de ventiladores que hay en los salones, ajustándolo con unas películas arenadas por la transmisión del sol, y además hemos incorporado unas cortinas, sirven también para el bloqueo, ahí las podemos ver, el bloqueo de la... Por el impacto de los rayos solares. Correcto, y estas de aquí permiten que las ventanas de igual manera estén abiertas, y de esta forma pues impactemos en el menor grado posible la luz solar que nos ha impactado desde siempre, pero ahora teniendo en consideración que además a esto debemos sumarle la falta de energía, debemos estar mejor preparados para que los estudiantes y nuestros colaboradores tengan las mejores condiciones posibles para el trabajo. Ok, muchísimas gracias, buena implementación. Si vamos saliendo un poquito para acá, mire cómo están asignándole a los otros alumnos en las respectivas aulas. Acá al menos esto no cuenta con cerramiento en la parte exterior y ventanales para que de esta manera exista la debida circulación de aire aquí en este plantel educativo ubicado en Mucho Lote 2. Al menos en lo que respecta a las entidades educativas fiscales, inician por supuesto según el cronograma por parte del Ministerio de Educación, es el 29 de abril, es decir, el día lunes, de manera progresiva hasta el 1 de mayo según el cronograma. Es lo que podemos al menos dar a conocer a esta hora de la mañana. Hoy inician y dando la excelente bienvenida en los planteles educativos particulares de manera simultánea en el norte de Guayaquil. Hemos estado aquí informando y desde luego la alegría y el entusiasmo por regresar a clases, y veíamos a los compañeros, a los niños, a los jóvenes muy contentos de volverse a ver en las aulas. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Los mejores deseos para esos estudiantes que se reincorporan a las clases.